clama una adoración. Se pudre el yugo, se rompen cadenas y se desata una restauración. Se alivia el alma y se glorifica y se produce una liberación. El diagnóstico se cambia, tu alabanza abre las puertas, lo Patricia Ferreira, señores, esta noche aquí en la Sierra Rol Grisanti. Vamos a repetir, pero fuerte, el aplauso a todos aquí. Vamos, vamos a aplaudir a Patricia. Increíble. Patricia. ¿Qué tú crees que sucede cuando tú le adoras, papá Dios? Se rompen las cadenas, él recibe la alabanza. Amén. Él se agrada con la adoración. Amén. Eso sucede. Amén. Hay milagros. No me hagas llorar. Aleluya. Vamos con la mamita, ven. Patricia, querida, yo hablo así, con todo respeto. Amén. Patricia, ¿desde cuándo tú conoces a Jesús vivo? 18 años. Ay, yo tengo 17. Me lo presentó Juan Luis. Gloria a Dios. Amén. A Jesús vivo, definitivamente. Lo mejor. Ahora, mi hijo y yo somos fieles seguidores
pero fiel, y coincidimos, ¿no? Sin darnos cuenta coincidimos, de Jesús vivo niño, el divino niño. Okay. Nosotros somos, óyeme, el divino niño tiene una fuerza tan grande, precisamente era un niño. Entonces Jesús es niño, tú sabes todo lo que dice nuestra Biblia, ¿no verdad? Amén. Y nosotros somos, desde que yo sigo al divino niño, a Jesús vivo, yo, lo mío, mi vida ha sido, ha ido en ascenso en todo el sentido de la palabra y me da para ayudar. Amén, amén. Así definitivamente. Gloria a Dios. ¿Me iba a decir algo, mi vida? Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, dejamos que Él entre y se apodere de nuestra vida. Ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, que amén. Creció, que murió y resucitó. Amén. Nuestra vida cambia totalmente. Amén. Para yo verte, Patricia, tus canciones, ¿dónde yo la puedo buscar? ¿Dónde yo puedo, para escucharla, para seguirte? Están en la plataforma de... También están en YouTube. Como Pastora Patricia Ferreira nos pueden encontrar allí. Ah, perdóname, pero esa parte no sabía. ¡Pastora! Por la gracia de Dios. ¿Dónde tú predicas? Estamos pastoreando en la Iglesia Asamblea de Dios, Rey de Reyes. Amén. En Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal. Amén. Al junto de mi amado esposo, Bolívar Sánchez. Oye, yo veo que hay mucha juventud. Todos los días nosotros siempre le damos apoyo total a las personas que tienen de una manera u otra que le cantan a Jesús vivo. Amén. Y veo que muy agradablemente veo que hay una caterva, por llamar a utilizar un término llano, de jóvenes que están buscando a Papá Dios. Así es, así es. ¿Por qué tú crees que lo están haciendo? Mire, se está levantando una generación en este tiempo que está marcando la diferencia, que está predicando la palabra. Y eso mismo, el testimonio de esos jóvenes, de donde también Dios los ha sacado, pues ha hecho que esa juventud venga también a los pies de Cristo, se motive. Ese rebaño tan grande. Amén. Es un rebaño grande, ¿sabe que, sabe que anteriormente la gente estaba cerrada al Evangelio? Sí, cierto. Muy, muy cerrada, pero ahora las cosas han cambiado. Me da mucha vergüenza. Así mismo. Sí. Pero ya las cosas han cambiado y qué bueno que hay una juventud que se ha levantado buscando de Dios. Y no saben, ellos creen como que yo dije, Raúl, pero que tú vas a ser cristiano. Y siempre ha sido, oye, Cristo, papá Dios, está ahí, práquete. Todo el mundo es cristiano. Ahora, el mío es pentecostés, yo soy cristiano pentecostés. Pero gozamos como ustedes no se imaginan. Yo creo como que nosotros somos como aburridos. No, esto es el gozo verdadero está aquí. Explícame eso, Patricia. ¿Cómo es, Patricia? Aquí otra vez. El gozo verdadero está aquí en el Evangelio. Aquí es que está. ¿Esa canción es tuya que tú cantaste? Por la gracia de Dios. Así. ¿Letra y música? Así es. Pero ven acá. Los arreglos musicales me ayudan. Tu marido tiene que sentirse muy orgulloso. Así es, la gloria de Dios. Amén. Toda la gloria del Señor. ¿Esa se llamaba? Algo sucede cuando tú le adoras. Y la que va a cantar también es tuya. Así es. Ok, entonces... ¿Esta se llama la que va a cantar ahora? En medio del proceso. En medio de... ¡Ey! Me gustaría escuchar bien eso, porque amén. Ahí tiene que ser algo muy implicativo. De lo que... En medio del proceso. Así es. En tu caso, ¿en medio del proceso de qué? Pasé por una situación donde mis cuerdas vocales estaban afectadas, tenían nódulos, y el médico me dijo que no podía cantar. Sí, ya. De ahí nació esta canción. Los nódulos son callos en las cuerdas vocales. Así es. Yo, una tía mía que era una gran comunicadora, maestra de maestros, tuvo que retirarse a temprana edad, precisamente porque los callos en las cuerdas vocales, díganse los nódulos, fue un desastre. Pero en Dios el caso, hizo Papá el milagro. Dios hizo el milagro, ¿no verdad? Así es. Pues vamos a cantarle con esa voz que Papá Dios dijo, espérate, déjame poner la manita santa ahí de sanidad y logró que tú siguieras cantando. Es un honor y un placer tenerte aquí, mi querida Para Patricia. Mí, muchísimas gracias. Cuídese igual. Mucho ahí. Lo único dudable es que uno un caballero, quiere dar la mano, pero usted sabe cómo son las cosas. Dios te bendiga, Patricia. Amén. A usted también. Dios te bendiga. Amén. Ajá. Patricia Ferreira aquí, sigue, gracias. En la Sierra Luz Grisanti. Y aunque mi carne esté deshecha,
Lo he perdido todo, pero no mi fe.